Bueno, al final creo que un punto es bueno, siempre y cuando este fin de semana se gane. Sí que es cierto que es verdad que la primera parte nos costó un poquito adaptarnos al partido. Los primeros 15-20 minutos, verdad que estuvimos bastante bien, pero tuvimos, como digo, 15 minutillos que nos costó un poco la salida de balón, tener esos primeros pases fáciles, encontrarnos, asociarnos. Pero bueno, yo creo que conforme fue pasando el partido, sobre todo la segunda parte, creo que el equipo mejoró. Pero bueno, realmente yo creo que al final el punto es bueno, siempre y cuando, como te digo, este fin de se gane. ¿Crees que esa falta de automatismo, esos problemas para generar sobre todo juego ofensivo, se debe a que el equipo es muy nuevo, que hay demasiadas piezas nuevas y tiene mucho margen de mejora, pero todavía muy pronto? Sí, al final, claro que mucho margen de mejora queda. Todos somos realistas, sabemos que calidad hay de sobra. Los jugadores que han venido, del perfil que han venido, son gente que quiere la pelota, que quiere jugar. Que sabe asociarse, pero sí que es cierto que es verdad, como bien has dicho, somos todos nuevos, creo que no hay casi prácticamente base de otros años atrás, pero como te digo, calidad hay, la gente viene con mucha ilusión, muchas ganas, lo he dicho en muchos medios y a gente conocida cuando me han preguntado, yo creo que el proyecto es muy bueno, muy ambicioso y la gente viene con muchas ganas, que al final lo que llama la atención para conseguir el objetivo. El rival del domingo es el Intercity, un equipo recién ascendido, pero que tiene jugadores de mucho nivel. ¿Qué sabéis de ellos? ¿Qué tipo de partido esperáis? Sí, hoy hemos visto el vídeo de ellos y es cierto que, como te digo, se asocian muy bien, jugadores con gran experiencia, jugadores con mucha calidad. A lo mejor tienen un juego un poquito más pausado, es cierto que otros jugadores tienen más desborde, pero al final son un equipo bien plantado, bien plasmado en el campo y sabe las cosas que hace a la perfección. Bueno, al final yo creo que lo que te he dicho, creo que la ambición, el buen grupo que se ha hecho, el vestuario y sobre todo, como te digo, el querer asociarse, el querer lavar la bola, el querer competir, trabajar, el que un compañero no llega, el de al lado va a morir por ti. Esa sensación, ese pálpito se genera mucho este año, yo lo estoy viendo muy de cerca y eso me gusta bastante. Yo creo que al final la gente viene con muchas ganas. Al final todos sabemos que Real Murcia es un trampolín para gente joven y para no joven también, pero sí que es cierto que la gente que viene de fuera es una oportunidad para todos y la gente ha venido con esa hambre y con esa ilusión de conseguir el objetivo. ¿Cuál es tu papel esta temporada, no ya dentro del campo, sino en el vestuario? ¿Y si ha cambiado mucho con respecto al Armando anterior a marcharse a Hércules? Bueno, al final Armando, después de la marcha del año pasado, creo que viene mucho más maduro, con la cabeza mucho mejorada en el sentido de haber aprendido muchas cosas respecto al año pasado. Creo que me vino bien dentro de todo ese año fuera. He aprendido muchísimas cosas de gente con muchísima experiencia con la que he estado y con la que me han tratado muy bien. Y al final el rol de este año, junto con Antonio, con Carrasco, Serna, que somos los cuatro capitanes de este año, creo que el perfil mío también de este año es mostrar y hacer ver a la gente joven todo lo que he aprendido este año y hacerlo que mejoren el día a día y al final competir y trabajar y mostrar todo, tanto en el vestuario como en el terreno de juego. Viendo el nivel del resto de equipos, ya han pasado 2 jornadas, parece que está todo muy igualado. ¿Ves al Real Murcia hoy por hoy con esa posibilidad de pelear la primera plaza, estar en esos puestos altos de la clasificación? Al final hay que exigirnos. Yo creo que, como te he dicho, es verdad que el grupo es complicado. Al final hay muy buenos equipos, pero es lo que te he dicho. Apuesto mucho por mi equipo, ya no porque sea mi equipo, por lo que veo día a día, por lo que se trabaja y lo que se está viendo. Creo que tenemos plantilla para estar arriba, para pelear por lo más alto.